Bienvenidos al Sazón de los Abuelos. Hoy les vamos a preparar un antojito oaxaqueño, que son unas quesadillas que ya se preparan para cenar. Es para la cena estas quesadillas. Claro, también las pueden hacer para el desayuno, pero ya se vende mucho en las noches. Y saben bien, bien ricas estas quesadillas. Aquí tengo los ingredientes, miren, aquí tengo la masa, aquí tengo harina, tengo sal para ponerle a la masa. Ahorita le vamos a echar un poquito de agua porque está dura la masa, no, la vamos a amasar apenas. Y el relleno va a ser de queso Oaxaca o quesillo, queso de hebra, no sé cómo lo conozcan, aquí está. Lleva epazote. Y lleva chile verde del que ustedes gusten. Yo aquí tengo chile jalapeño, ya lo hice en tiritas para ponerle junto con el epazote y el queso. Entonces ahorita voy a empezar amasando la masa. Como siempre les he dicho, la masa no tiene que estar ni muy dura ni muy aguada. Le voy a poner de una vez un poquito de harina y le vamos a poner un poquito de sal. Entonces le voy a poner un poquito de agua y la voy a amasar. Y ahorita regresamos, ¿sí? Bueno, miren, aquí vamos a amasarle. Ya le puse un poquito de agua. Le vamos a amasar para que quede bien bonita nuestra masa para empezar a hacer nuestras quesadillas. Estas quesadillas, si ustedes quieren, también las pueden preparar, le pueden poner frijoles encima ya cuando están hechas. Frijoles, salsa, queso. Y quedan muy ricas también, o así nada más. Fritas. Ahorita van a ver cómo van a quedar estas deliciosas quesadillas oaxaqueñas. Otro día hice unas, ya están en el canal. Pero esas las hice en el comal, esas eran sin nada de grasa y eran nada más de queso con champiñones y de queso con flor de calabaza. Y a estas las voy a hacer fritas. Aquí ya hay para escoger la que ustedes quieran. Y miren, aquí ya quedó nuestra masa, vamos a empezar a hacerlas. Voy a traerme la tabla para empezar a hacer. Voy a deshebrar un poco de quesillo para empezar a hacerla. Para que ya tenga yo listo todo y ya rápido las vamos a preparar. Ya está mi aceite caliente. Entonces vamos a deshebrar un poquito de quesillo para ya empezar a hacer. Bueno, ahí ya está. Vamos a empezar. Vamos a ponerle el queso. El epazote y le ponemos una rajita de chile y la vamos a sellar. Tenemos que sellar bien para que no se nos vaya a salir el queso, porque si sale el queso es una brincadera y nos podemos quemar. Entonces, así, miren, ahora la voy a poner al sartén a que se cosa. Bueno, miren, aquí ya se está cociendo la quesadilla. Aquí ya le di la vuelta.
Ya la vamos a dejar que se ponga doradita para poder sacarla. Ay, quiere brincar. Aquí vamos a echar otra. Esa ya casi está. Está la otra, aprovechar para echarle también para que se dore más por encima. Miren, ya como quedó, ya está doradita. A esta también le vamos a dar la vuelta. Y esta ya la voy a sacar. Le andaba saliendo el jugo del queso, por eso es que hace ese ruido. Y miren qué rica quedó, bien doradita. La voy a poner por aquí, voy a seguir haciendo más para que ahorita les muestro cómo quedan por dentro ya cocidas. Bueno, ahí ya echamos otra. Ahí le vamos a echar aceitito para que se vaya cociendo parejo. Y así nos quedamos aquí haciendo las demás para terminarlas de freír todas. Bueno, miren, pues aquí así quedaron nuestras quesadillas oaxaqueñas. Están deliciosas, de verdad que te las recomiendo. Miren, estas se las pueden comer así nada más. Así nada más se las pueden comer. Miren, qué rico se ve. Miren. Ay, delicioso, también calientitas. Así, sin nada. Están riquísimas. Ya si las quieren, se las pueden preparar también. Aquí tengo salsa ranchera, tiene cilantro, cebollita. Estas ya están en el canal, estas salsas, si ustedes las quieren, ahí las pueden encontrar. Aquí tengo la salsa verde, también tiene este cilantro y cebollita, miren. Si no le ponen chile por dentro, les gusta comer bastante chile, pues se las pueden preparar así. Ya le ponen quesito. Y miren, hasta ahorita para festejar el 15 de septiembre pueden hacerse unas quesadillas para cenar. Verde, blanco y rojo, tiene los colores de la bandera. Miren qué bonitas quedaron. Una receta más del sazón de los abuelos, pero de verdad se la recomiendo. Y si un día llegan a ir a Oaxaca, visiten Ocotlán de Morelos. De verdad que no se van a arrepentir, tiene muchísimos, muchísimos platillos deliciosos. Ustedes saben que la gastronomía oaxaqueña es
impresionante. Es muy amplia y tiene muchísimo que ustedes puedan disfrutar ahí. Y en Ocotlán, en las noches, venden ese tipo de quesadillas así. También pueden hacer una con frijol. Aquí tengo frijol, miren, le pueden echar frijol. Pues ahí ya es, a como ustedes las quieran disfrutar, pueden poner el frijol, quesito, salsa, verde, roja, de la que quieran, miren. Quedan deliciosas. De verdad que ya hasta agua se me hace la boca, miren. Qué ricura. Ahí está un platillo más del Sazón de los Abuelos. Los invito a suscribirse a mi canal, a que le den like, a que se suscriban, que compartan, que comenten, que se sigan suscribiendo. Cada día que suba yo un video, pues lo van a ver, se les va a antojar. Y de verdad que saben deliciosas. Entonces, un platillo más del Sazón de los Abuelos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.